Pero bueno, estábamos animando a este personaje la otra vez para el proyecto con Nachísimo. Todavía no lo acabo porque trabajo y sé que Nachísimo está igual de ocupado. Pero vamos a usar a este personaje, ¿vale? Con Rita, la perrita, atrás. Y vamos a crear una rotación. Ok, creamos un nuevo dibujo y vamos a hacer esto. Primero, se tienen que enfocar en construcción. Aquí les va la tarea, no me interrumpan. Me he metido al stream de un animador Ricky Morty. Así es, Cobelib. Y de Space Jam 2. Ay, sí. No, todavía no, todavía no firmo contrato, pero estoy esperándolo. No, no nos podéis enseñar las animaciones de temporadas pasadas, ya no son un secreto. Sí, de hecho podría. El que interrumpa, bam. Pero no, no, no. Aquí va la tarea. Luego les enseño. Por ejemplo, una de las cosas que más me costó trabajo de la temporada pasada fue el dragón volando con Morty. Ok. Vamos a crear nuestro Ruff, ¿vale? Para crear un personaje necesitan lenguaje de formas. Entonces, lo primero es lenguaje de formas. Eso ya lo habíamos hablado antes en stream. A ver, baneame, Frika, haz lo tuyo. Es el último stream, los voy a banear a todos. ¿Cuántos animadores sois en una serie como Rick y Morty? Depende de la temporada, Kobe, depende. Está... La temporada 3 la hicimos toda en Canadá, entonces éramos como 80. Y la quinta temporada la estamos haciendo entre muchos estudios, entonces son muchísimos animadores. Pero aún así nos faltan, entonces si quieren aplicar, apliquen. Vale, entonces vamos a empezar. ¿Qué vas a hacer para Space Jam? Animación rough. Imagínate, es mi sueño hecho realidad. Pero bueno, ok, lo primero y lo más importante en una rotación de personaje es la vista 3 cuartos, o normalmente conocida como Q. La vista Q. La vista Q es la más importante. Pónganme atención, cabrón. Pongan atención. ¿Cómo que último stream? Yo me quiero suscribir. No se suscriban. No se suscriban, no me donen, no me den bits. Antes streameaba todos los días. Ya no puedo. Se puso muy difícil el trabajo. Si me quieren apoyar, suscríbanse a Mikami Tetris. Ahí está, a huevo. Mikami, tienes equipo, ¿verdad? No quieres estar en los guangos. No, si me quieren apoyar, sigan a todos los guangos. Tenemos un team de artistas, de todo, de jugadores, de músicos en Twitch, que está creciendo todo el tiempo. Entonces me gustaría que los apoyaran con un follow, suscríbanse, etc. Yo voy a estar un poco desaparecido de Twitch estos meses, así que no se suscriban, no hay necesidad. Tengo todo lo que siempre he querido, a mi perrita querida que cumplió un año con nosotros hoy. Pero bueno, no me voy a distraer más, ahí les va. Voy a entrar en modo clase, así que si quieren últimas preguntas, gracias Rorek, justo modo concentrancia voy a entrar. Pero si tienen últimas preguntas, díganme porque ya voy a darle a full a esto. Yo soy sagrado por el follow. Gasten todos sus banen a Chirihueso. Si me quieren invitar a los guando, me pongo, pero no me pidan ilustraciones. Jalo Mikami. Mikami, es que no sé si has notado que todo lo que hacemos es de Tetris hasta mi voz en este momento. Así que no esperan. Shapira Manuk, muchas gracias por el ruido, amigo. Amigos, si no siguen a Shapira Manuk, no sé qué chingados están haciendo, porque Shapira Manuk es un artista tremendísimo. Así que por favor, vayan a darle follow, por favor, vayan a checar su arte. Te debo un raid. Muchas gracias, amigo. En serio, vayan a darle amor porque es un cabrón. Si no lo siguen, son ciegos a la Buenas noches, Inugnus, te amo. Pero bueno, ¿alguna pregunta antes de que me vaya? Porque bueno, justo termino mi pensamiento de que Mikami, si no has visto, nosotros jugamos Tetris el 90% del tiempo de nuestro stream y eres nuestra diosa en ese término porque nadie se acerca a ti. Lau está en fuego. Me gustaría ver un 1v1 de Lau contra Mikami para ver cómo sufre Lau por primera vez en la vida. Clomper, usamos tu Moon Harmony. ¿Cómo hiciste ese sonido? Twitch dice que soy muy grosero, entonces me censuran automáticamente.
¿cuál es la diferencia entre timing, momentum y spacing? Momentum es la aceleración. Mira, aquí te va la respuesta correcta y rápida. El momentum es la aceleración. Mientras más dibujos estén cerca de un dibujo, más desacelera. Y si hay más dibujos al final de una clave, más acelera y más desacelera. Eso es spacing. Momentum es el timing es cuánto dura cada uno de estos dibujos. Dos cuadros, un cuadro, un fotograma, dos fotogramas, tres, cuatro, cinco, seis, etcétera, etcétera. El timing es ese. El spacing es qué tan separados están los dibujos, el espaciado entre dibujos, y el momentum son las desaceleraciones. Aceleración y desaceleración. Algo así. Uf. ¿Cómo se llama el Tetris? Mikami Tetris. Denle un shoutout, por favor. Es nuestra diosa de Tetris. Mojo sí lo he usado. Mojo, más o menos. No me encanta, no es lo máximo, pero también funciona. Ok. ¿Quieren tarea o no? Déjenme darles la tarea, maldita sea. Mikami es mujer y es la mejor jugadora de Tetris que he visto en mi maldita vida. Entonces vayan a darle amor, por favor. ¿Quieres emote chat only? Nah, tranqui. Es mi última noche con ustedes. No voy a volver a streamear en toda mi vida. Entonces, quiero leerlos. Ok, bueno. Para los que acaban de llegar... Da Pixel Rush, gran emote. Vizcarrita, no. Hijo de perro, güey. ¿Otra batalla de rap o qué pedo? Ya no lees el chat. Perdón, es que los extraño. Los extraño mucho. Hace semanas no streameaba. Ok, les iba a enseñar. Estábamos haciendo una animación. Esta no la hicimos hoy. Hicimos esta animación durante otro stream con nuestro gran achísimo. Y bueno, como ya no voy a poder streamear tanto como antes porque tengo mucho trabajo, les voy a dejar esta tarea. Quiero que diseñen un personaje. Diseño de personaje. Y quiero que para la siguiente semana, el próximo lunes, tengan esto, ¿vale? Un personaje con lenguaje de formas interesante. Hemos hablado sobre el lenguaje de formas, triangular, circular o cuadrado. En Disney, todos los personajes cuadrados son héroes. Imagínense a Hércules, todo mamado. Hércules representa los cuadrados. Todo es cuadrado, hasta sus pectorales son cuadrados. ¿Vale? Phil, que es el chistoso, es la comedia, es circular. Todo es circular acerca de este personaje, ¿vale? Su cuerpo es así, su cabeza es circular. Sus piernas son circulares. Sus chichis son circulares. Todo es circular de Phil, ¿vale? Es comedia. Lindo, chistoso, tranquilo. Héroe, cuadrado. Villano, triangular. Todos los villanos de Disney son súper triangulares. Mira Hades. Hades es full triangular. ¿Vale? ¿Los gorditos somos graciosos según Disney? Sí. Mira. Mira Jafar. Ve el lenguaje de formas de Jafar. Todo es triangular. Sus ojos son triangulares. Sus cejas son triangulares. Su barba es triangular. Su nariz es triangular. Todo es triangular. ¿Vale? Todos son triángulos. Mira a Maleficent. Bueno. Todo es triangular. Ella es un triángulo. Es un dorito, cabrón. Bill Cipher, un triángulo. El triángulo es peligroso. Una composición aburrida es plana y circular. Eso es una composición aburrida, pero está bien. Porque si quieres una composición aburrida, esto funciona perfecto. Si quieres una composición peligrosa, dinamismo, triángulos, 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 triángulos. ¿Vale? Triángulo peligro. Quiero un personaje con lenguaje de formas, ¿vale? Ella
es una Girl Scout, es un amor, salva a la gente, salva animales. Donald Trump es cuadrado. No, no, amigo. Donald Trump es, uff, las formas más feas. Nice. Todo esto acerca de ella es circular, es maternal, no es peligroso, no hay muchos triángulos, no hay muchos ángulos fuertes, ¿vale? Es muy circular. Entonces, quiero que me diseñen un personaje utilizando este lenguaje de formas. Quiero que me diseñen esta versión. Hay siempre una controversia en diseños de cómo se llama, entre videojuegos y cine, entre la pose T y la pose A. ¿Cuál es la diferencia? ¿El personaje tiene que ser humano? ¡No! El personaje puede ser lo que chingados quieras. El personaje puede ser una pelota con brazos mamados y pelo en las axilas. No me importa. Hagan lo que quieran, pero hagan lo que les estoy pidiendo, ¿vale? Entonces, la pose T es para 3D. La pose A es para 2D, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Hola, Goethe, ¿cómo andas? Guapísimo. Bueno, hacer un sloppy heroico, uno gracioso y uno malvado. No, preferiría que solo hagan un personaje ahorita. Los pelos, muy importante, wow. La diferencia entre la pose A, esta es la pose T. La pose T es cuando tienes un personaje con los brazos estirados en forma de T. Y la pose A es cuando un personaje está más relajado en forma de A, ¿vale? Esto se hace en 2D porque nosotros, como animadores 2D, no nos tenemos que preocupar cómo se dobla la ropa, cómo se mueven los hombros, cómo se estiran las cosas. Eso a nosotros nos vale porque como es un medio donde nos podemos inventar el 90% de las vistas, da igual. En el modelaje 3D esto importa mucho para saber los límites de cómo se estiran los personajes. Por ejemplo, si vieron la película del Libro de la Vida de Jorge Gutiérrez, estos personajes, como son, tienen bloques, no pueden hacer esto. En la película hay una entrevista donde dicen que los personajes es súper difícil que hagan esto, por la naturaleza de los bloques, de cómo están. Ve, esto lo tuvieron que rehacer porque este hombro no funciona cuando lo levantas de esta manera. Entonces en el 3D funciona muy muy diferente. Hablan de cómo cada vez los personajes casi no levantan las manos, porque cada vez que las levantan tienen que construir brazos nuevos. Aquí le quitaron el hombro. Estos no tienen el hombro. Ve este diseño del hombro. Esta madre, esta aquí no la tiene, porque es súper difícil levantar los brazos en un modelo 3D que funciona como cubo. Entonces, quiero que la hagan en posición A. Tiene que ser en A. Por tarados. Me levanté, hice la pose T en mi honor. Praise the sun. Tiene que ser antropomórfico. Puede ser lo que quieras. No me importa qué hagas mientras sea un personaje. Tiene que estar en la pose A. Relajados los brazos. Aquí están sus mangas. Los brazos relajados. Las manos relajadas. El que me haga manos estresadas, baneados de este canal para siempre. Tienen que ser manos relajadas. Bla, 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 bla. Ok, quiero que me hagan la versión de 3/4. Quiero que me hagan la versión de frente. Y ahí les va el secreto. Siempre tienen que crear estas líneas rectas para saber la altura de sus personajes, ¿vale? Ok, esta es la de 3/4. Luego, la de perfil sería algo como, si aquí está el sombrero, así sería la cabeza, aquí está la base del cuello, aquí está el pelo.
Aquí está el torso. Tienen que crear líneas para el cinturón, para el pelvis, así, y seguirlas. Entonces, de lado, aquí va a estar el cuerpo, aquí va a estar el pecho. El brazo, de lado, lo pueden omitir para que no bloquee lo demás. Aquí están, aquí está la línea de sus shorts, por ejemplo. Para que todo se alinee, ¿sabes? Todo tiene que estar alineado en las otras vistas o todo se mira al diablo. Así. Entonces quiero que hagan la vista de lado, como la acabo de hacer aquí. La vista de tres cuartos y la vista de frente, ¿vale? Eso es todo lo que necesitan. Estas son las tres vistas más importantes de todo un diseño de personaje. Entonces, para la próxima semana, su tarea es diseñar un personaje con lenguaje de formas, con estilo, con actitud y hacer una rotación. Para el próximo lunes, voy a estar checando en stream con brazo, la de frente, la de tres cuartos sí, la de perfil, omitan los brazos, por favor. Recuerden, todo tiene que alinearse. El cinturón, los pechos, la cabeza, el gorro, todo se tiene que alinear. Háganlo donde quieran, Logix. Háganlo en Photoshop, háganlo con baba, con macarrón, con queso, háganlo donde quieran. Pero, ¿qué es una mano estresada? Ok. Ahí les va un buen ejemplo. Una mano relajada. Pues relaja tú la mano, ¿sabes? O sea, si nos vamos a cualquier modelo de animación 3D, normalmente en el 3D no saben relajar las manos. Eso cuando se doblan un poquito. Esto es una mano relajada. Una mano estresada las hacen así. Todo estirado. Eso está mal. Tienes que relajar las manos, ¿vale? Se puede hacer un diseño en Paint. Claro que sí, se vale todo, amigo. Rotación animada, no. No, miren, ok. Van a ser, lo estamos viendo desde arriba. Este es nuestro personaje. Van a ser el frente, el perfil y el tres cuartos, ¿vale? Eso es todo lo que tienen que hacer. No tienen que hacer nada más. En la clase vamos a ver cómo hacer una vista trasera y una vista de tres cuartos de atrás. Todo con estos dibujos se crean estos, ¿vale? Pero no hagan estos, no los hagan. Estos los vamos a hacer en el día. Tienen que hacer solo tres dibujos, amigos. Pero, ¿cuándo lo subimos? Cuando lo tengas. Pero trabájenlo, piénsenlo, disfrútenlo, ámenlo. ¿Vale? Un model sheet, no. Vamos a hacer rotación, Chiroque. La siguiente tarea va a ser model sheet. ¿Qué día nos va a dar diploma? Les voy a dar unos besos, si les late. ¿Para cuándo la entrega? Para el domingo de esta semana. No sé si puede streamear en los lunes. Entonces yo creo que voy a streamear los domingos. ¿Vale? ¿Se vale subir a última hora? Claro que sí. Se vale subir durante el stream. ¿No reprobarás las ideas? No, para nada, amigo. Gargoline. Todo se vale. Mientras no sea súper pornográfico penetrante, todo se vale. Mientras lo pueda enseñar en Twitch, no hay... ¿Vale? Creo que es mi momento de comenzar mi carrera como ilustradora. ¡Ah! Te amamos, Mikami. Sería increíble. ¿Vale? ¿Les parece perfecto? ¿Les gusta la idea o les da hueva? ¿Hacemos un canal Discord de tarea? Sí. Gracias, Guxby. Eres un genio y te amo. Vamos a subirlo en Tarea. Vamos a hacer un canal nuevo de Discord que se llama Tarea. Y lo vamos a hacer una vez a la semana. Todo esto, amigos, porque yo ya no puedo estar en stream todos los días como antes. Antes hacíamos streams de 8 horas a la vez. Ya no puedo hacer eso, amigos. Ya no puedo. Tengo mucho trabajo. Espero que me den el trabajo en Space Jam. Si no, me verán más seguido por aquí. Entonces, suceda lo que suceda, todos ganamos. ¿A qué hora sueles hacer directos? Plus plus, justo me agarraste en un día triste, porque antes lo hacíamos todos los días, pero ahorita tanto trabajo se está acumulando que lo voy a poder hacer una vez a la semana si tenemos suerte. Gracias Tell Me May y gracias Radio Méndez, te extraño mucho, amigo. Un Tetris, vamos a jugar Tetris para despedirnos y vamos a reidear.
El mejor fue de 24 horas. Hice un stream de 24 horas una vez. No pienso volver a hacerlo en mucho tiempo. Pero bueno, va. Vamos a hacer un diseño de personaje. Vamos a rotarlo. Vamos a hacerle expresiones. Vamos a crear un proyecto. Quiero ayudarles a crear mundos a ustedes. Entonces, nos vemos la próxima semana. Espero que traigan su tarea. No, no hay que animar nada. No hay que animar nada, Sara Producer. Hay que diseñar un personaje como este. Ponerlo en 3/4. En perfil. Y de frente. En inglés son front, quarter y profile. ¿Vale? PQF. Así se identifican. Ese es el lenguaje que se usa en los estudios. Se lo tienen que aprender desde ahorita. Franks, no importa que no sepan dibujar, tienen que aprender a mover elementos 2D en una rotación 3D, ¿vale? De esto se trata la tarea, no es muy difícil, no importa si lo hacen bien o mal, importa que se diviertan, importa que aprendan e importa que estén aquí el próximo domingo o lunes para que podamos revisarlo, ¿vale? Ok, ahí les ve el clip, se lo fe. Juice, gracias por el follow. Juicy, nice, qué bonito nombre. Ok, ahí les va. Carla Líder, gracias por los 6 meses de suscripción. Tienes a Rita la diosita. Muchísimas gracias. Ok, ahí les va. Clip en 3, 2, 1. Buenas noches, guangos hermosos. Hoy les tengo una tarea muy especial. Tienen que diseñar a un personaje. ¡Wiu! Y hacer una vista 3/4 frontal y de perfil de su personaje usando un lenguaje de formas del que hemos hablado en muchos streams en el pasado. Así que nos vemos el domingo o cuando carajos pueda perder el stream. Se vale hacer el dibujo con lo que quieran, pero recuerden que no vamos a poder enseñar todos. Vamos a enseñar algunos, los mejores. Los que se entienda más el lenguaje de formas y los que tengan más acertada la rotación, ¿vale? Entonces nos vemos pronto y los quiero mucho. Nos vemos. Ok, vamos a jugar un Tetris.